Hello guys, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran esta noche? Hola, teacher. Good. Nice. What about Very you? good. Nice. Thank you, Miss Flower. ¿Y qué tal usted, señorita Jenny? Muy bien, chicos. Díganme cómo estuvo su día. ¿Cómo estuvo su recorrido a casa? Algo pesadito el tráfico, ¿verdad? El de todos los días. No, yo creo que hiciste un poquito más intenso. No hay en los carriles que han habilitado, creo que han saturado más los carriles como del Boulevard del Ejército, algo otros lados que creo que eso ha hecho más tráfico. La verdad que sí. Te voy a Eso tomar sería este en la jugo parte de vegetal. abajo, Y está pero todo congelado. arribita yo siento Y que está todo congelado ese chuco. es las reglas de los Qué motociclistas que calor. ahora ya no se pueden meter en cualquier lado, ha hecho, ¿verdad? Que es un poquito intenso. Es lo que yo siento. Creo que voy a saludar. Vaya a saludar. Vaya a Sí. saludar. Sí. Estás ahí, qué bien. Adiós. Permítanme que estoy enviando algo. Perfecto. Okay, guys. It's time to start. Perdón, señorita Flores, escuché ahí que querían saludar, pero no pudimos verla porque estábamos enviando unos PDF al grupo. Sí, ella, pero dijo que le daba pena, dijo. Es una problema. Bueno. Ok, chicos, como siempre, me gusta premiar la puntualidad. Y parte de eso son que les he enviado hace un instante los PDF de la sección 4 y 5. Ya con eso ya tienen el material de apoyo de las 5 secciones. Recordemos que el primero abarcaba la 1 y la 2. El segundo PDF era solo sección 3 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué veremos el día de ahora? Muy bien, chicos. Hoy vamos a hablar about time zones. Ayer hicimos una pequeña introducción. Y en esa introducción hablamos sobre qué, chicos. En los horarios. Exacto, miramos esto, las diferentes zonas horarias. Y luego vimos las diferentes zonas horarias del mundo. Imagínense, Mexico City o Central Time. Central Time es todo esto, nos incluye a nosotros. Ahora, supongamos que yo tengo un amigo, vamos a ver en dónde. En esta partecita, me imagino que esto debe de ser. No creo que sea Hawái. Pero suponiendo que fuera Hawái, ¿cuál sería la zona horaria? La Paz o la San Juan o Santiago Time Zone. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué más veremos este día? Bueno, vamos a ver un video. Luego del video, vamos a aprender how to use time expressions. Veremos un video, practicaremos, haremos un knowledge check. Y por último, quedaremos
en la introducción de questions, WH questions using the present continuous. Ahora bien, como ya es hora, comenzaremos con este video. Me avisen si lo escuchan, por favor, Carlos. Ok. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, guys. ¿Qué les parece el video? Sydney. Muy bien. Me imagino que les pareció bastante interesante. En ese caso, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar. How do you say this? ¿Cómo se dice esto? Vamos a hacerlo grandecito para ver. Esto. Vancouver. Vancouver. Nice. How do you say this? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. ¿Y este? Montreal. Thank you. What about this? What are you doing? New York City. Thank you. This one. San Juan. Lima. This one. Mexico City. Hola. What about this? São Paulo. Vamos a ver. Creo que retrocedí demasiado. Hi, everyone. By the end of the... London. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Yes. Brasilia. Brasilia. Perfect. Come on, what about the rest? Ajá, chicos. How do you say this? Casablanca. And this one? Cape Town. Thank you. This one? Moscow. Who? Moscow. Thank you. Moscow. And this one?
Warsaw. Vamos a ver. I guess is this. Cape Town. Warsaw. 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 Uh-huh. What about this one? Okay. Digamos. Moscow. Riyadh. 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 Seoul. Riyadh. This one. Vancouver. Bangkok. 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 This one? Seoul. 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 This one? No, mentira. Tokyo. Tokyo. And the last one? Sydney. Perfect, guys. Ahora bien, dando la penita de hablar con otras personas en inglés, vamos a hacer ahora un roleplay. Vamos a hacer un roleplay para hacer esto. Necesito a dos voluntarios. Necesito dos voluntarios. Ajá. ¿Me? Thank you, Jenny. And Patricia. Jenny and Patricia. Muy bien. Vamos a ver. Jenny, you will be David, and Patricia will be John. Okay. Go ahead. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it right there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake. No. Perfect. Excelente, chicos. Estoy orgulloso de escuchar cómo han podido leer este párrafo. O esta conversación en el caso. Me gustó la entonación que hicieron ambas para las preguntas. Solo un pequeñísimo detalle. How do you say this one? Esta parte. Veamos. Esta. Four a.m. 4 o'clock a.m. 4 o'clock. Ahí, okay. Muy bien, guys. Todas las horas que nosotros veamos que terminen con 00 es o'clock. O'clock means something like en punto. Solo lo podemos ocupar en ese momento. No podemos ocuparlo a 30, no. Solo así. Es el otro ejemplo. Este. 10 o'clock p.m. p.m. Ahora, how do you say this one? Now. Now. Nah, birth. Porque si nosotros decimos no, significa otra cosa. Es como que le estuviéramos diciendo este verbo. No. No. Ok. Comienza con K. Now. No. Now es ahora. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora bien, ¿por qué les hago énfasis a esto de las entonaciones? Es por esto. Hello. Hi, Debbie. This is John. Después de esto, por aquí. Yes, I know. Yes, no questions. Este va a ser el último tema que espero que veamos el día de ahora. Si podemos verlo por completo va a ser aún mejor.
Pero por eso es la importancia y las felicitaciones que siento a ustedes. Ahora, siguiendo con nuestra agenda, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña actividad. Necesito a tres voluntarios y que esos tres voluntarios me digan su país favorito donde les gustaría estar. México. México. Sí, me dijeron, pero Argentina. Germany en Argentina. Germany. Germany. Con este color. Y también. Poner. Germany. Y aquí me dijeron Argentina. Perfecto. A las personas que me dieron esto. Si se me va la imagen de la cámara, avísenme, por favor, chicos. A las personas que me han dicho esto, necesito otros tres voluntarios, porque ya me van a ayudar ustedes. Necesito otras tres personas voluntarias, aparte de estas personas. ¿Qué es lo que quiero que hagan estas personas? Fácil. Vamos a hacer el ejercicio de que usted le va a llamar a uno de ellos para saludarlo. Y esta persona le va a decir qué horas son. ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a ocupar esto. Miren. La zona horaria. What times? Exacto. Hey, hello. Un ejemplo. Hello, Flor. How are you today? ¿Qué me va a decir? I'm fine. I'm fine. Perfect. Okay. What time is it there? It's not late. No. Y un ejemplo. Usted me ha dicho. Argentina. Muy bien. Argentina, ¿dónde queda, chicos? Queda como por este costado, ¿correcto? Uh-huh. Okay. Entonces nos llevaría una hora. Sería una hora, creo que más. Sí, una hora más. Eso. Ese es un ejemplo. Ahora bien, ahí dijo alguien, Alemania. Alemania, ¿dónde queda? Ajá, chicos. Hasta el otro lado. ¿Cómo por aquí? O aquí. ¿O what time is it en Alemania? Si no lo podemos encontrar, fácil. Vayamos a Google. Tenemos Germany Time. Y son esto. Permítanme, quiero ver porque creo que no se ve. Is this. AM. Es lo que quiero que hagan, chicos. Necesito tres voluntarios. Ajá. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? De las personas que no, aparte de estas. Señorita Cindy, usted nos va a ayudar. Señorita Brenda, usted dijo una de estas, ¿o no? A ver, no nos encuentra la señorita Brenda. En ese caso, señorita Flor, usted me va a ser la segunda ayudar. Y el señor Díaz, usted ayudó con uno de estos países, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, entonces no. Vamos a ver a quién más. Señorita Patricia, usted dijo alguno de estos países. Argentina, creo que de. No. No, muy bien, entonces no. Usted va a ser la tercera persona. La primera persona, Cindy, pregúntele a la persona que vive en México.
haga ese rol. Lo mismo que vimos aquí en, la, en el video. Solo que en este caso, en vez de Australia, en vez de Los Ángeles, va a ser México. México. Y en vez de Australia, va a ser El Salvador. Ah, perdón. En este caso, ¿quién dijo México? Una finca. Okay. Me. Muy bien, Noé. Como usted dijo México, en ese caso, usted va a ser John. Ok. Perdón. Sí, va a ser John. Y en el caso de la señorita Cindy, va a ser David. De acuerdo. Creo que la señorita Cindy está indispuesta. Muy bien, le, lo haré, le ayudaré yo. Hello. ¿Es mi turno, no? Sí. ¿Es su turno? Hi, David. Hi, David. This is John. I'm calling from Mexico. ¿Mexico? No, El Salvador. Salvador. Lo haremos de esta forma, Flor. Ok. ¿Es México? I am at a conference in Mexico City. Remember? All right. What time is this there? It's ¿qué hora es en México? Ahorita estoy buscando. It's the same. Es la misma que tenemos actualmente. Okay. Aquí. It's 7 p.m. No, it's not 7 p.m. It's 7:21. It's 7:21. And 21 minutes. Perfect. They're in Los Angeles, right? In aquí sería in El Salvador. There's in El Salvador, right? Yes. It is, supongamos que aquí sean las 7, pero las 7 de la mañana. It is 7, but 7 o'clock a.m. De ahí vienes y de ahí tú vienes y me dices 7 o'clock a.m. 7 o'clock a.m. Oh, I am really sorry. Thanks, okay. I am awake now. Okay. Perfecto. Si se fijan, una forma de poder decir la hora es la que acabamos de ver y practicar. Y lo podemos decir así. O'clock. Con los ejemplos. 5 past 10. Perdón. 5 past 10 sería 5
las 10 y 5, un ejemplo. Pero sería 5 past y después iría la hora. 10 past y la hora. 10 past 7. 7:15. It's 23 minutes past 7. Siempre se le va a agregar minutes. Para poder comprender un poquito más y aprender nuevas expresiones de tiempo, chicos. El pan, pancito. Vamos a ver este video. En este video vamos a aprender un poquito más de las diferentes formas en que podemos decir las horas, porque no solo existe una forma, existen muchas otras más. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay.
Ok, chicos, ¿qué les pareció el video? Ajá. Está interesante, tiene forma de cómo ver la hora. Exacto. Si se fijan, hay diferentes formas de cómo poderlo decir. Ejemplo, digamos que ahorita fueran las 7 y 5. ¿Cómo lo diríamos, chicos? Quarter to 3, or it's... Ajá. Déjame, quitamos esto. Las 7 y 5, it is 7:05. Excelente. ¿Y existe otra forma de cómo poderlo decir? Sí, hay otra. ¿Ve? It's 7:05. 5:07. 7. Invertido. Esto ya se los envié. No pintes el lápiz. Ahora bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a dar ahorita 5 minutos. No, menos. Son bastante inteligentes. Van a ser 3 minutos. En esos 3 minutos quiero que piensen en una pregunta. Como por ejemplo, hey, at what time do you get up every day? ¿A qué horas te levantas todos los días? Podría ser una. O podría decir, what time do you take lunch? Oh, what time are you arriving at home? A borrar esto. Okay, guys, solo queda 1 minuto más. Perfecto, guys. The time is over. Como ahora los veo un poquito tímidos, vamos a hacerlo dedocráticamente. Señor Aguilar, ¿puede darme su ejemplo, por favor?
No tenga pena. Ajá. ¿No tiene? No lo sé. ¿Puede repetir, señor Díaz? Creo que está ocupado. Muy bien, en ese caso, ¿algún voluntario? Me. Perfect, Jenny. Dígame. What time do you go to sleep? Chica, perfecto. What time do you go to sleep? ¿Cuál sería la respuesta? Pero antes la respuesta no nos lo va a dar a usted. Usted elija a uno de sus compañeros y hágale esa pregunta. Ok. Tal vez en el servicio. María. Hello. I go to sleep. At 9:00 p.m. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente. Pero vamos a poner este colorcito, vamos a ponerle para así. What time do you go to sleep? Lo que estamos haciendo aquí, ocupando el simple present. Con la única diferencia de que estamos ocupando el auxiliar el de hacer. Ese es el auxiliar, hacer, no ser, sino de hacer. What time do you go to sleep? Do you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? ¿O has hecho tu tarea? ¿O haces tu tarea? Haz tu tarea. Oh. Podría ser otra, veamos cuál otra. Do you sleep early? ¿Duermes temprano? Si se fija, nos referimos más que todo a hacer de acciones. Por eso, lo hemos situado. Este se divide de la siguiente forma. La WH question con la palabra time sería como un adjetivo, luego un auxiliary verb plus subject plus verb plus complement. Es lo mismo. Was in good time to work. Así quedaría.
Ahora bien, también podemos venir y podemos decirlo, un ejemplo, estamos en el trabajo. Y son las 3. Did you have to work? Supongamos que estemos en el trabajo y vamos, y son las 3 de la tarde. Y sabemos que siempre a las 3 de la tarde tomamos café. Obviamente. Hey, what time is it? O sea, ¿qué horas son ahorita? La respuesta va a ser, suponiendo que son las 3, pues, it is 3. 3 o'clock p.m. O en día, se puede poner. Sí, puede poner el día, ¿no? Pero it's time to coffee también lo podríamos poner. Esta expresión es como, hey, es hora del café. No refiriéndonos a una hora en este momento, sino a una acción. En el momento. Ajá. Algo que nosotros, una rutina. Supongamos que su rutina sea tomar café todos los días a las 4 de la tarde. O tomar gaseosa. It's time to soda. It's time to lunch. Es como es hora de almorzar. No estamos pidiendo exactamente a las 12 del mediodía, pero hey, es hora de almuerzo. Preguntas, chicos. Estamos bien. No. No. ¿Seguros? Muy bien. Si no hay dudas, chicos, vamos a hacer un knowledge check. Necesito un voluntario. Introduction, low and the cloud. Ajá, siguiente flor, lea, por favor. Bueno. Introduction, low, perdón, and the cloud and the select the two possible correct answers for the or displayed on a watch. Perfecto, muchas gracias, señorita. Esta palabrita, señorita Flor, se dice instruction. Y se divide en 3. Instruction. Acuérdense de lo que hemos aprendido en los primeros días. Cómo saber, cómo entonar ciertas palabras. Cómo dividirlas en próximas. Ahora, look at the clock. Select the two possible, esto lo mencionó muy bien. Correct answer. Answer. Esto se pronuncia como su. Square. Y este es out. Display. Display. On the edge. Each watch. Este se pronuncia each. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a ver en cada uno de los relojes y vamos a escoger las dos respuestas posibles. Un ejemplo. What time is it? It's 20 after 2 and it's 2 to 20. Pero it's 2 to 20. Number B. What time is it? It is 10 to 7. Exacto. It's
10 to 7. ¿Y cuál otra? It's 6:50. Perfect. Next one. What time is it? It's 8:45. What else? Five. ¿Cuál es la otra, it's chicos? It's 8:45. Excellent. What time is it? It's 5:11. And what else? It's 11:05. Next one. What time is it? It's 3:50. Mm-hmm. It's a quarter past three. Quarter past three. Mm-hmm. What time is it? It's 4:30. Esto se pronuncia half. Half. Alguien creo. Bueno, ¿alguien ha visto la serie Dos Hombres y Medio? Sí. ¿Cómo se dice en inglés? Two and a half. Eso significa medio. Two and a half men. Uh-huh. Incluso, y el half no solo se limita a los tiempos, no. Puede decirle un ejemplo, usted va a venir y ha comprado la coca y ya no le queda lo suficiente. Queda poco, le va a decir a su hermano, hey, half and a half. Mitad y mitad, refiriéndose a partes iguales. It's 4:30 and what else? It is 4:30. Excellent. Vamos a ver. Perfecto, guys. Si han abierto sus plataformas, por favor, completar este ejercicio. Vamos a dar un minuto mientras los compañeritos terminan esto. Tres, dos, cuatro. Excelente, muy bien, continuamos. Ok, guys. Ya llegamos a la parte interesante, la de las entonaciones. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, guys. Díganme, ¿qué han aprendido sobre la forma de entonar las cosas? ¿Es de importancia o no es de importancia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque diferencia la palabra que se va a utilizar y cuál va a ser. Exacto, le da sentido al significado, ya sea de un noun o un verb. Aparte de eso, también le da significado a una pregunta. Ejemplo, yo sé que es un ejemplo muy trillado, pero es como que yo dijera esto. Bless you. Thank you. You're welcome. Are you drinking? Are you drinking, Flor?
Oh, what do you drink, Flor? Si yo le pregunto eso y se lo digo así de flaco, usted puede que lo confunda con un acento. Pero si yo le pregunto, hey, are you drinking, Flor? Oh, what are you drinking? Estoy tomando. Exacto, ¿qué diferencia eso? Es a eso, es una pregunta. Puede que usted esté haciendo otra cosa, pero cuando escuche la diferencia de la tonalidad, va a saber que es una pregunta. Por esa forma, es muy importante el tema de la entonación. Habiendo dicho esto, guys, vamos a ver este video, la cual nos va a hablar de la rising and falling intonation. Pongan mucha atención, por favor. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, guys. ¿Qué pudieron aprender? ¿Cuál es la gran diferencia entre una yes no question y una no and WH questions? Al momento de pronunciar. Guys, come on. What about this? When a yes no questions, what happened? ¿Qué pasa con a yes no question, chicos? Ajá. La entonación va para arriba. Excelente. Y eso sucede at the end. It's up. Oh. Ejemplo. Is she getting up? Are they sleeping? Ahora bien. ¿Qué pasa con el WH question? Ajá. Su entonación va para abajo. Exacto. Como, what's she doing? What are they doing? Son un poco más grave. Perfecto. Ahora bien. Vamos a ver qué más. Aquí podemos ver.
se va también. Habiendo dicho esto, chicos. ¿Entendible? ¿Alguna? ¿Sí, señorita Flor? No, leyendo estaba. Ah, lo siento. Esa imagen se encuentra en el PDF que les envié. Ahora, ¿alguna duda o pregunta sobre la clase? No. ¿Seguros, guys? Vaya, muy bien. La próxima clase tendremos solo, tendremos el día lunes, el cual nosotros esperaremos. O al menos en mi caso, esperaría el día lunes. Hasta aquí, si sea posible. Eso sería, nos terminaríamos. Seríamos, seguiríamos con Rising and Falling Intonation. Haríamos un knowledge check. Que eso lo podríamos hacer ahorita, pero quiero que primero den una repasada a eso. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir hablando sobre WH question with present continuous. También terminaremos con un vocabulary for discussing different activities. Eso haremos el día martes. No me trajiste cuchara. El día martes nosotros terminaremos las últimas dos y haremos el final test. Si nos queda chance, seguiremos practicando nuestro reading skill. ¿Dudas o preguntas, chicos? No. Ok. En ese caso, what time is it? Vamos a ponernos a prueba. What time is it? 7:56, perdón. Okay, permítame. Sí. It is. A clock. No se ocupa el clock porque no. Ajá. Yeah. ¿Está bien así? No. PM. PM. Ah, perfecto. Excelente, guys. PM. 7:56 p.m. Excelente. Uno un poquito más difícil. What time is in Japan? Ajá. It is 10:57 p.m. Are you sure? ¿Estás segura?
No, es AM. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Es por eso. Mire. Mire lo que dice abajo. Friday. 24 de febrero o febrero. Ya, es mañana. Por eso sería AM. Ok, guys. Solo queda un minuto de la clase. En ese caso quiero decirles que estoy impresionado y agradecido pues, de su progreso. Muy orgulloso de eso. Sigan así, échenle ganas. Para este fin de semana no hay ningún tipo de tarea, pero sí quisiera que avanzaran lo más que puedan con la plataforma. Me imagino que muchos de ustedes ya van al día. Sí, señor Raúl. Me imagino que muchos de ustedes ya lo llevan al día. Y si es así, pues sigan haciendo lo mismo. Los que no, por favor, pónganse al día. Porque el día de mañana estaríamos al menos intentando ya presentar finalizada número 4 e ir a la mitad o un poquito más de la número 5. Ok, guys. Si ya nos vemos mañana. Buen apetito. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.